El paso de la amarga dictadura y el proceso de superación traen como resultado la novela Las Poseídas, de Bettina González, obra que refleja la historia de Felisa, una chica nueva en Buenos Aires que se enfrenta a su despertar sexual, un tanto frustrado y atosigado por la moral de un colegio religioso. Los años de la postdictadura, y pienso que esos años que fueron los años que marcaron a mi generación, por lo menos porque yo no viví la dictadura directamente, es una novela que trabaja con la oscuridad, que representó para nosotros los que éramos adolescentes en los 80, descubrir lo que había estado pasando en el país mientras nosotros éramos niños, ¿no? Esta apasionante historia envuelve al lector en las historias de Felicia y otras chicas que van enfrentando las leyendas y los mitos que giran en torno al mismo colegio. Su autora recibe este galardón por su narración que conjunta los géneros y la cronología, e incluso pasajes de la historia que muestran a una sociedad argentina que trabaja en el proceso de superación de una dictadura.